Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y seguimos con nuestra serie de videos de los pisos más difíciles de la ciudad elemental de esta iteración que es tipo roca. Recuerden que esta iteración tiene todavía varios días que le quedan, y, y la siguiente, los próximos 15 días, también va a ser la misma iteración tipo roca. Así que toda esta información les va a servir para unos cuantos días, por lo menos unos 20 días más de ciudad elemental. O sea, bueno, este es el piso 70, ya vimos el piso 75 que necesitamos daño directo y, y en este piso lo que nos dice acá es, esto es que necesitamos veneno personajes aquí que yo digo que son claves para poder pasar esto nita definitivamente santa por supuesto por el tema de control y necesitamos otro que aplique veneno que puede ser melo puede ser verónica puede ser varios pero esos son como que los dos que más se usan Ven eh, Austin para que nos ayude con esa ulti repitiéndola todo el tiempo a que estas dos siempre estén lanzando veneno cada vez que él lance su ulti. Y yo creo que la mejor opción para esto. Yo la primera vez que lo pasé. No me acuerdo quién usé, pero no fue. No fue Space. Fue otro personaje. Pero yo creo que aquí Space es perfecta. Y lo van a ver en la, en la corrida que hice. Porque Space. Eh, nos acelera todo, entonces hace que todos tomemos turno antes que los enemigos. Recuerden que son los minions, todos son rápidos, pero los minions son bastante rápidos. Y por ejemplo, cortaban a Anita o a Verónica. Entonces, ahorita con la aceleración que nos da Space, todos nuestros personajes actúan primero y bueno, tenemos más chance de sobrevivir. Y lo otro es que bueno, ella al final también le baja el turno al jefe al, al final. Eso también nos va a ayudar mucho y también nos sirve un poquito para controlar la sola, para bajarle el turno a algún que otro minion. Ahí que veamos que no va a morir pronto y nos va a fastidiar la vida. Bueno, Space es perfecta para eso. ¿Cómo es el tema de este boss fastidioso? Bueno, él solo tiene dos minions, pero aquí lo más importante, de hecho, acá hay que enfocarse 100% en el boss y olvidarse de los minions. Ellos se van a morir solitos. Y es que este boss, el truco es meterle stacks de veneno. Si este señor no tiene 10 stacks de veneno, él va a ser... Eh, no me acuerdo qué habilidad es. Dragon... ¿Dónde está? Gushing Venom, creo que es. O de Deadly Breath se llama. Lo cierto del caso es que, bueno, <laughs> la cosa es que nos va a matar si no... Si no tenemos eh, si no le quitamos esa función a él. Y la única forma de quitársela es metiéndole 10 stacks de veneno. Entonces tenemos que asegurarnos de que cada vez que ese señor vaya a agarrar un turno, tenga mínimo 10 stacks de veneno. Entonces a, a ese es el truco. Por eso es que nos vamos con todos estos personajes que tienen full stack de veneno. Entonces, repito, no les voy a poner la, la build porque bueno, se supone que esto ya es bien en game, poder pasar todos estos pisos. Y ya, bueno, todos ustedes ya saben más o menos cómo builder a todos esos personajes. Igual en el canal hay guías build de todos ellos ¿verdad? Y no estoy poniendo tampoco setup, y eso se me olvidó decirlo en el, en el video del piso 75, porque esto es 100% manual, ¿verdad? Aquí, yo, aquí no hay nada de setup, aquí todo es manual. Este, tal vez este lleva un aura para incrementar el efecto hit y ya todos los demás. Bueno, este ni siquiera tiene un aura para curar, debería llevar un aura para curar. Para que nos ayude un poco, aunque también está Space Pero creo que ahorita él tiene la aura de Skill Master Que es la que uso para el voz de Gremio El resto, todos los demás tienen su aura normal Para hacer daño en el caso de los DPS Entonces, como, e igual que en el video anterior Como no sabía que tan rápido me iba a salir esto Yo simplemente me puse a grabar las veces que lo hice Sin, a, sin a, hablar yo en el medio Entonces lo que voy a hacer es que ahorita las voy a dejar con esa corrida Y les voy a hacer el voiceover para ir viendo en el camino todo lo que vamos haciendo y explicándole más o menos todo lo que estuve haciendo. Entonces, bueno, ahí los dejo con el, con el video y el voiceover. Bueno, este es el equipo que estamos usando. Como pueden ver, ahí pusimos a Space. Y bueno, aquí básicamente lo de siempre, ¿verdad? Lo típico. Aquí lo interesante es que Space, por ejemplo, ahí nos acelera, nos, nos aumenta el turn meter entonces eso va a hacer que todos hagamos nuestras... Habilidades primero. Entonces, por ejemplo, aquí congelamos. Nita va otra vez. Nita va y hace su ulti. Aquí, bueno, pude haber agarrado otra opción, pero ahí decidí hacer la ulti, creo. No era la mejor opción, pero bueno. Y aquí nos podemos dar el lujo de eh, ahí. Tal vez hubiese sido mejor a, eh, quitarle turno a alguno de los enemigos para que no nos golpearan. Sobre todo los escorpiones. Pero bueno, que perdón, los escorpiones, no, los dragones que son los fastidiosos. Pero bueno, fíjense que volvimos otra vez a congelar, aquí ni tan... Y bueno, la idea es tratar de pasar esto, fíjense, ¿ve? ahí a ese eh, nos representaba peligro, entonces le quitamos turno, le volvemos a quitar turno, le metemos varios stacks de, de veneno y poco a poco ahí vamos eh, sorteando esto. Eh, ahí cometí un error, ahí no debía haber puesto escudo, Porque no me di cuenta que el, que el cangrejo, este, el escorpión estaba sin congelar, entonces... Ahí recibimos daño de gratis, pero bueno, no fue tan grave la cosa. Ok, entonces ahí seguimos. Aquel dragoncito se va a morir. Y ahí básicamente, bueno, el escorpión ya también está a punto. Y listo. Fíjense, ahí le bajamos el. Al lobo le bajamos turno y aquel se murió solito. Entonces, básicamente es, eso es una de las cosas en las que nos ayuda un montón Space aquí en esta composición. Pero si yo digo que Space es bastante clave acá, fíjense, ¿ve? ahí nos da el chance de seguirle stackeando full veneno para que cuando él tome un turno con 10 stacks de veneno ya se puede dar por muerto, básicamente. Y simplemente lo que hacemos es refrescar el cooldown de todas nuestras habilidades para llegar a la segunda ola full, full con todas las habilidades disponibles. Aquí ya él toma turno y goodbye. Entonces vamos a la segunda ola, repetimos la misma historia. Eh, aceleramos, entonces hacemos todas nuestras habilidades, congelamos, hacemos la ulti de Ben congelamos con Santa, Nita hace su ulti, ¿de? congelamos con Santa, Nita hace su ulti y bueno, algo hacemos, la segunda habilidad creo que es más efectiva, sí, y ahí le taqueamos 10, le bajamos el turno a alguien que nos fastidia, por ejemplo a ese dragoncito que normalmente ellos toman turno cuando se despiertan Entonces ahí lo que hacemos Es tratar de stackearle los 10 Aquel ya lo tiene Pero este no El de, el de abajo El de la derecha Perdón, no lo tiene Pero bueno, fíjense ahí, Aquel tomó el turno Y ya se dio por muerto Y aquí ya nos da el chance De stackearle otra vez los 10 Bueno de, Vamos a ver si Nos da chance Ahí debimos Hacérselo al dragoncito aquel Para meterle los 10 Pero no sé si con eso Hace suficiente O con los 9 Ya se muere también igual no recuerdo ahorita. Sí, se muere con 9. Perfecto. Y ahí bueno, seguimos controlando el tema. Lo que hacemos es más o menos repetir lo mismo. Si sí, ahí daba chance de hacer eso para tratar de salir de eso lo más rápido posible. El escorpión probablemente muere ahí. El del centro. Bueno. Y ya ahí. Creo que ya tenemos todas nuestras habilidades. Sí, ya todas nuestras habilidades tienen su cooldown listo. Ahí podemos hacer la ulti. Y básicamente vamos acumulándole los stacks de veneno para que él se muera cuando tome su turno. Ya con eso, como está ahorita, ya está listo. Y ya. Ah, bueno, fíjense, no murió. Pero bueno, ahí ya en este turno ya está listo. Nita lo, lo finiquita. Entonces, bueno, ya llegamos a la pelea con el boss final. Y aquí, gente, olvídense de los minions. Enfóquense en el jefe. Recuerden que tenemos que quitarle ese escudito moradito que está ahí. Y para eso tenemos que stackearle 10 stack de veneno. Entonces, por ejemplo, comenzamos con ben, con ben. Y ya le metimos 3 sin hacer ninguna habilidad de nuestros personajes. 4 ya tiene. Fíjense, entonces ya tiene 7 con Nita. Y aquí ya lo montamos en 10. Le quitamos el escudito azul. Y ya estamos safe. Si sí nos va a hacer daño, pero no es el daño que normalmente haría eh, el boss eh, cuando está full. Entonces, aquí foco es en el. Fíjense, le volvimos a quitar el escudo. Tiene sus 10 stacks. Y yo lo que hice. Bueno, creo que lo vamos a ver por ahí en un ratito. En lo que salí de los Minions. Que esos ya pronto van a estar listos. Y con SP lo que hacemos es bajarle turno al jefe. Eh, yo prácticamente puse eso en automático, fíjense ahí bajó a 6 stacks pero enseguida al, al hacer la ulti de Ben ya está en 9 stacks Ahí no podemos ponernos escudo todavía porque está el escorpión vivo, bajamos turno y ahí vamos Bueno ahí, ok, vamos a ver, si sí, seguimos ya tenemos los 10 stacks otra vez y ya en este turno creo que se mueren los dos minions Sí, entonces fíjense, aquí ya, nosotros aquí ya podríamos, de aquí nos metemos escudo porque ya no hay escorpiones. Y básicamente, bueno, nos aceleramos y empezamos otra vez la misma historia, empezamos a estaquear. Ya a este punto es difícil que caigamos por debajo de los stacks de veneno porque tenemos demasiado, eh, entre Ben y las dos envenenadoras, vamos pero sobrado. Entonces ya, ya a partir de este punto Se puede poner en automático Yo no me acuerdo, en algún momento yo lo hice Pero no recuerdo exactamente En qué momento Porque digamos que, que Pienso que es más rápido porque fíjense A mí me daba miedo, por ejemplo, yo no usaba la ulti de Nita Ni usaba la ulti de, de Verónica, pero eso hace que lo, Al final sea más lento, porque recuérdense que Esas ulti sí es cierto que meten Más veneno, pero igual Hacen bastante daño Y fíjense que Sobrado, y ahí si sí, ya lo dejé en automático. Entonces, ahí básicamente es la misma historia. Los voy a dejar ahí para hasta que termine. No las voy a seguir comentando más nada por ahora. Y ya al final, ahí les doy mis, mis últimos comentarios. Bueno, aquí ya está a punto de morir el boss, ya le queda 3% de vida, yo creo que sí, en lo que tomara el turno ya estaba listo. Como pueden ver, al final todos terminaron con su manzanita, no hizo falta, o sea, nunca tuvimos riesgo de, de así, de perder la vida. Y básicamente es porque, bueno, la, le estamos anulando cosas al boss con ese montón de stacks de veneno y recuerden que el veneno también reduce el daño que hace el enemigo. Entonces, al final... Esa fue la composición que usábamos. Clave, Nita, Santa, Le, Verónica y Space. Yo creo que fue también súper bien. Y Ben Austin. Básicamente ese sería el team y esa es la estrategia. O sea, bueno gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.